A continuación, se le concede el uso de la palabra a la senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proyecto de decreto que reforma el artículo 64 de la Ley General de Salud. En el uso de la palabra. Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros senadores, en la actualidad, trabajar en el fortalecimiento de las políticas preventivas en la población desde edades tempranas, en el caso de salud, es fundamental. Entre ellas, incrementar y promover la alimentación de niños a través de la lactancia materna debe ser una preocupación de los legisladores. Es importante señalar que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en 2011, menos del 41% de los niños menores de 6 meses fueron alimentados solo con leche materna. Dicha organización recomienda alimentar con leche materna a los infantes mínimo de los 0 a los 6 meses de nacidos, como alimento fundamental, y hasta los 2 años como alimento complementario. En este sentido, debemos promover la alimentación con leche materna, que beneficia a los infantes, ya que contiene los azúcares, las proteínas y las grasas en las cantidades necesarias para su óptimo crecimiento. Además, auxilia en el combate de infecciones, no afecta a los riñones y ayuda al proceso digestivo. En nuestro país se han realizado reformas importantes que impulsan el cuidado de la salud desde edades tempranas, con la finalidad de evitar las consecuencias de diversas enfermedades que se pueden desarrollar durante el crecimiento de las personas, pero que también se pueden evitar o controlar si se tiene un antecedente de los mismos. Debemos recordar grandes avances como la implementación del tamiz neonatal ampliado y la planeación de políticas que fomenten aspectos como la lactancia materna, donde las autoridades sanitarias impulsan campañas para promover dicha práctica. Es trascendente señalar que, de acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, se decidió incentivar la lactancia materna como parte permanente de las políticas de salud. Lo anterior, a partir de que la mediana de la duración de la lactancia materna se estimó en 10.2 meses. Además, en dicha encuesta se aprecia que las prácticas de lactancia están muy por debajo de las recomendaciones de la OMS, donde aparece que de un total de 4.097 infantes, poco más de una tercera parte son puestos al seno en la primera hora de vida y solo 14.4% son niños de 6 meses que siguen recibiendo lactancia materna exclusivamente. Otro dato alarmante y que se considera uno de los problemas de salud en la población es que el porcentaje de alimentación por lactancia materna ha ido disminuyendo notablemente, mientras en 2006, en el periodo de los 0 a los 5 meses de edad de los infantes, donde la lactancia materna es exclusiva, el 17.3% de zonas urbanas era alimentado exclusivamente de esa manera, contra el 12.7% que fue el porcentaje que se registró en 2012. En el caso de las zonas rurales, el porcentaje era de 36.9% contra 18.5% en 2012. Es decir, hubo una disminución de 4.6 y 18.4 puntos porcentuales respectivamente en 6 años, lo que obliga al sector salud a poner atención en dicho aspecto. El objeto de la presente reforma es facilitar en muchas ocasiones las circunstancias de las madres de acuerdo a nuestros tiempos y que puedan alimentar a sus hijos en la medida de lo posible hasta la edad mínima recomendada por la Organización Mundial de la Salud. Toda vez que la tendencia, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, ha sido que el porcentaje de las mujeres que trabajan en la actualidad va en crecimiento, ya sea por motivos económicos o bien profesionales. Finalmente, es por ello que es importante que, en aras de lo anterior, continuemos impulsando reformas que generen beneficios a la salud de los mexicanos desde edades tempranas. En el Senado de la República ponemos el ejemplo y aprovecho para invitarlos a la inauguración del actuario que se llevará a cabo el día de mañana y que se instaló para beneficio de las madres que trabajan aquí o de aquellas mujeres que en un futuro quieran ser madres. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, senadora Maki Esther Ortiz Domínguez. Túrnese esta iniciativa a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos. Senadora Luz María Bernstein, para
para adherirse a la iniciativa de la, senadora Maki Ortiz. ¿Acepta, senadora, la, inclusión de los compañeros senadores? Senador López Brito, senadora Luisa María Calderón, senador Adolfo Romero, igualmente el compañero senador Rabindranath Salazar. Pido a la secretaría, sí, ¿para qué asunto, senadora Guevara? Sonido, por favor. Senador, gracias. Para adherirme a, la propuesta de la senadora Maki y para pedirle también que turne a comisión el punto de acuerdo que tenía yo, que es muy similar a lo expuesto por la senadora Maki, y que se adherían también varias senadoras en torno al tema de la lactancia. Gracias. Con mucho gusto pido a la secretaría que tome nota de, su propuesta. Sí. Senadora Guerra, sonido, por favor. Sí, en el mismo sentido, ya que la de La Voz se adhirió al punto de acuerdo de la senadora Ana Gabriela Guevara, y en ese sentido, bueno, pues ya resulta de obviedad este, el asunto. Por eso en ese, pedimos también, si la senadora Maki nos permite, que nos podamos adherir a su iniciativa de ley. Sí, senadora Maki Esther Domínguez. Sí, sonido, por favor. Se escucha. Sí, es con mucho gusto para todos. Esta es una iniciativa para creación de lactarios. Sí. Y yo creo que suma muy bien con el punto de acuerdo. Muy bien. Bien, pues pido a la secretaría que, tome en cuenta las propuestas de las compañeras senadoras y se, incluyan en la... en la propuesta que ha hecho la senadora Maki Esther Ortiz Domínguez. Sí, senador López Brito, ¿para qué asunto? Sí. ¿Para qué asunto? Pido a la secretaría que tome nota de ello. Con mucho gusto, señor senador.